Dani. Uno. Ha salido. Thank you.
2011 al campeón. Bueno, recordad también que todos los participantes que participan en modalidad individual van a tener un regalo como este. Ustedes tengo ya una bolsita, tendrán un regalo como este, aquí una bolsa mochila del Club de Atletismo de Cadreita. Para los tres primeros y trofeos, y luego en la modalidad del grupo tenemos 5 cenas para los 5 primeros grupos masculinos y 5 cenas. Vaya.
banda que te conozco. No dan crédito, Telecadritano. Ya que Villa, para San Silvestre. Andrea. Andrea. No te da vergüenza, mírame. 6 años. No me lo creía. Andrea. Ahora. Pero me tiene que escribirme el agua. ¿El tato? Ahora.
Todo el mundo me va a correr. En 10 minutos se hará la salida a la primera carrera, que es la categoría prebenjamín, de 6 años y medio. Cuando vengan, chicos. Hay que aplaudir cuando vengan. Bueno, van llegando ya. Van llegando. Hay que correr hasta la línea rosa.
por ello, va por ello. Uy, a mí me dan golpes, pero ahora... Bueno, ya van llegando los primeros participantes. Bueno, campeón, el primero dentro de la meta. Un fuerte aplauso. El segundo puesto del podium va a estar más reñido. Bueno, seguimos hasta el final, señor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos los participantes. ¡Bien! ¡Bien! Que serán o 1.700 metros, una marcha por el recorrido del pueblo, por la carretera, por todo, 1.700 km, o bien 3.400 metros, Miguel. El doble, dos vueltas. Bueno, al término de esta carrera, ¡a María! Ahora cuando llegue la categoría masculina, ¡seguido María! Los participantes de la categoría infantil masculino. Mientras tanto, ya sabéis que el resto de participantes que todavía no habéis corrido, que todavía no hemos corrido... ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Un fuerte aplauso! ¿Corren por grupo o por modalidad individual? ¿Es el jurado? ¿Se pasa frío? ¡Ana! ¡Cadete nadie! Adelante, se corre.
No os afinéis, tramposo. La putera. Está fuera. ¡Qué parisilla! ¡Dale, Lía! ¡Lía! ¿La campeona? ¡Cristina! La tensión, los nervios, las piernas que no pueden estar quietas, igual que en San Fermín, es más o menos. Y eso que no hay ningún toro. Dificultades para sujetar las pelucas. Estamos todos a la línea de salida y al oído del silbato, todos a correr, preparados, listos. ¡Ay, ay, ay! esos dos, para. Dios, que por culpa. Lulu, míralo, está dormidín. ¿Y este que tienen aquí? El hoy. ¿Lulu? La mamá del hoy. Y el papá que cumple hoy el año. Lulu, vale. Que se puede ver. Hay que se despierta. Como tú me lo despiertes, yo a ti te mato. Ya me lo despierto. Lulu, vale ya, ¿eh? Vale. Usue, saluda. Ponte con el tanto, ponte. Y a la mamá, mírame, ya está, mírame solo. La tía. Encabeza la carrera del Club Atlético Cadreita. En tanto los chicos continúan su carrera. El hueso del pelotón aparece ahora por la vereda. Julio, segunda vuelta. Y ahora el primero de los veteranos.
y también el grupo de cadetes que terminan por aquí a la derecha. Muy bien, continúa la segunda vuelta, el grupo de cadetes finaliza. Sí, algún cadete. Continúa, segunda vuelta, ánimo Iñaki. Muy bien, 401. La segunda fémina. Muy bien por aquí. Uno, 7-5-1. Ahí vienen los equipos mezclados, gallinas con hombres prehistóricos, jugadores de fútbol y Jackie Chan. Entra en grupo terminado, ¿no? El grupo 4.
Llega otro corredor del grupo 2. Elías, Fernando y Andresín subiendo la última cuesta, muy dura, muy dura. Por favor, aquí se requiere asistencia. Me supone que volvió la cara. Los que nos han acompañado del pasado hemos sufrido, pero bueno, hemos hecho otra pasada, hemos aguantado y hemos conseguido el trabajo que hemos conseguido. Es entonces como la siguiente, o el año que viene, que puedas preparar y conseguir un puesto más o intentar ganar. Bueno, mucha la pila. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Siempre, no dejes de participar. Muchísimas gracias. A vosotros. A ver, Miguel, ¿dónde está Miguel? Espera, vamos a coger a Miguel. ¡Eire! Ahora los premios. ¡Eire! Primeramente participa en la reina. ¿Qué pasa con la adopción? ¿Qué es la experiencia? Muy buena, divertida. Está bien, un poco en contra fastidiada, pero... Contento entonces, ¿puedes conseguir el primer puesto un poquito más de preparación? Ahora falta los premios, te van a dar los premios. El premio que tenemos aquí al ganador, a Miguel. ¿Qué tal la experiencia, Miguel? Mucho bien. Y muy cansado. Venga, vamos por el río a recoger los premios. Hay trofeos para los tres primeros de cada categoría y a los participantes también tendrán un premio, ¿vale? A todos los participantes, ¿de acuerdo? Tenemos aquí también con nosotros a la campeona Mireia. ¿Vienes de? Tudela. ¿Y cómo te has animado a participar en la gran carrera cadreitana? Sí, porque bueno, va a ser la gran carrera cadreitana. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy buena, recorrido, me ha gustado mucho, es muy bonito y se hace muy agradable. ¿El nivel? Muy alto. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y te esperamos todos los años. Gracias, Mireia. Ese aplauso. Bueno, y ahora sí empezamos con la entrega de los trofeos, de los primeros clasificados. Empezamos por la categoría prebenjamín femenino. Tercera clasificada, Suriñe Preciado Castillejo. ¿Podéis subiendo por aquí, por favor? Segunda clasificada, Deyan Cambra Herrera.
Y primera clasificada, Andrea Jiménez Álvarez. Un fuerte aplauso, están por ahí arriba. Premio, los trofeos. Y un fuerte aplauso. Ahora, antes de que se bajen las tres, tienen que subir todas las que han participado en la categoría pre-benjamín femenino, de 6 años y menos, todas las chicas de 6 años y menos que han participado. Van subiendo, que son Andrea Medina, Iranzu Preciado, Beatriz Preciado, Ariadna Antón, Ana Preciado, Lucía Vicioso, Ruth Tejenaute, Isue Pérez, Clara Nieva, Amaya García, Benjamín femenino. Masculino. Segundo clasificado, Azopin. Primer clasificado, Asin. Vale, perdón, campeón. Y primer clasificado, Xavier García. Fernando. Un fuerte aplauso para los tres. Y hacemos la entrega de los trofeos a los tres primeros clasificados. Un fuerte aplauso. Y mientras tanto van subiendo el resto de participantes. Javier, mirad aquí. Resto de participantes. Julen León, Aitor Ross, Iñaki Boñi, Darío Cambra, Carlos García, Sergio Jiménez, Aitor Ochoa, Nacho Nieva, Alejandro Francia, Iván Pejenaute, David López de Coriza, Iker Castillejo. Darío. Bueno, categoría Benjamín femenino, 7 y 8 años, chicas de 7 y 8 años. Tercera clasificada. Iraya, mírame. Ha habido un empate de tercer puesto y también está Araí Rodríguez. Un fuerte aplauso. Mientras tanto, van subiendo el resto de participantes, que son Olaya Vicioso e Isabel Erce. Vamos subiendo. Vamos con los premios, con los trofeos. Adiós. A categoría Benjamín masculino. Tercer clasificado, Alex Sánchez. Segundo clasificado, Pablo Ezquerro. Primer clasificado, Adrián Preciado. Un fuerte aplauso.
Un fuerte aplauso y mientras tanto van subiendo el resto de participantes que son Álvaro Ría, Aymar Maíz, Iker Ochoa, Diego Cambra y Enrique Prat. Un fuerte aplauso para todos los participantes. Premios trofeos para la categoría alevín femenino. Tercera clasificada, Lara. Bueno, se hace la entrega de premios. Un fuerte aplauso. Y mientras tanto, van subiendo el resto de participantes, que son Zaira Ross y Amaya Castillejo. Y un fuerte aplauso para todos los participantes de la categoría alevín femenino. Segundo clasificado, Alejandro Estrada. Primer clasificado, Zacarías El Farí. Participantes también, César Salam. Arriba todos, por favor. Y un fuerte aplauso para todos los participantes. Vamos con la categoría infantil femenino. Invitada Ayola Rivas. Un fuerte aplauso para las dos. Un fuerte aplauso para las dos corredoras. Y primer clasificado, Javier Ezquerro. Un fuerte aplauso para los dos. Los premios. Un fuerte aplauso. Y ahora nos vamos, categoría Alan. Un fuerte aplauso para los dos. Senior masculino con segundo clasificado, Jorge Jiménez. Y primer clasificado, Miguel Davila. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Mireia Pérez, un fuerte aplauso para las dos. Un fuerte aplauso.
Veteranos, veteranos, pero ¿cómo corréis? Un fuerte aplauso. Y ahora nos vamos. Aquí también. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Bueno, se informará la fecha de la cena para los, es otro premio que tienen la modalidad de grupo, los cinco primeros grupos de cada categoría tenían una cena. Vale, entonces la cena será de todos. Y Alexis. Bueno, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Lo mismo, se va a hacer la entrega de los diplomas, del regalo de participación. Y la cena lo mismo, se informará de la hora. Un fuerte aplauso y vámonos con el tercer clasificado. El que iba con la lengua afuera. Bueno, recuerdo que el que marca el tiempo era el último que llegaba a la meta, el último del grupo. Así que ya sé qué tiempo he hecho. Venga, la fotito, la fotito, la fotito. La fotito del grupo. Bueno, un fuerte aplauso. Y Rafa. Arriba. Bueno, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Se hace la entrega del diploma. De la bolsa, mochila del club de atletismo de Caleta. ¡Foto, foto! Mira para aquí, mira para aquí. Foto. José Mari. Con el grupo, mira hacia la izquierda, mira hacia la izquierda. Pose. Ay, ay. Un fuerte aplauso y vamos con el primer clasificado. No ha llegado nadie primero. Mario, no ha llegado nadie primero. Bueno, primer clasificado, ahora sí. Iván Pérez, Enrique Ford, Javier Rodero y Mario Calavia. Un fuerte aplauso para los primeros. Los campeones. Campeones de la modalidad de grupo masculino. Bueno, se hace la entrega del diploma. De la bolsica. Bolsa, mochila. Y también se hace la entrega de este fuerte aplauso que va para ellos. Un fuerte aplauso. ¿Os contáis por la foto? Foto, remember. Ahora, ahora, ahora. Por haber participado en esta carrera, en esta San Silvestre 2011, última carrera del año. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos que habéis acudido a calentar un poquito el ambiente de esta carrera, a animar a los participantes, a colaborar con esta carrera. También agradecer al Club de Atletismo de Cadreita. Al Club de Atletismo de Cadreita, que ha estado preparando, ayudando a organizar todo.
tanto el recorrido como inscripciones y todo lo que lleva a la organización de la carrera. ¡Feliz año! A Juca, Asociación Juvenil de Cadreita, que también ha estado echando una mano y ayudando mucho en las inscripciones. ¡Animaos, 20 euros! ¡Socios! A la brigada. ¡Me dejas, Pablo!